Bueno, el efecto elefante se produce cuando colisionamos, chocamos contra algo que sea fijo, que haga que nos quedemos quietos simplemente en el tiempo que tarda el vehículo en arrugarse. Por ejemplo, a 50 km por hora chocamos contra un muro de hormigón, eso provoca que la masa de los objetos que estén dentro del vehículo se multiplica por 15, es decir, una persona de 100 kilos generaría una fuerza durante un instante de 1.500 kilos. Y así cualquier cosa que nos parece irrelevante. Va, este maletín, este brick de 6 de leche lo llevo suelto, al maletero, todo lo que podamos al maletero o a la guantera.